Unboxing Media. Le llamaban el radar, la Biblia del boxeo. WBC Welterweight Champion. He fights out of San Juan, Puerto Rico, weighing in at 144 and one half pounds, the very popular Wilfred Benítez. Wilfredo Benítez, quien hasta el sol de hoy se mantiene imbatible en el récord Guinness como el campeón de boxeo más joven de la historia, destronó con todas las apuestas en su contra de 6-1 al temido colombiano Antonio Kid Pambelé Cervantes el 6 de marzo de 1976, además de convertirse en el primer latinoamericano en conquistar 3 títulos mundiales en diferentes categorías. Hoy, 40 años después de aquella histórica gesta, lucha su gran pelea, su pelea con la vida. Wilfred fue olvidado por los que alguna vez corearon su nombre, por todos los que ayudó y por su patria, pero no así por uno de los personajes que más disfrutó de sus momentos de gloria y lloró sus derrotas, y que aún permanece fiel como en los viejos tiempos, su exentrenador Francisco Papo Rivera. Papo Rivera, dígame quién era Wilfredo Benítez. Bueno, como boxeador, él empezó amateo y luego después siguió entrenando a nosotros en algunas canchas con Goyo Benítez, padre, que paz descanse. Él empezó desde pequeño allá afuera en Nueva York. Y entonces acá pues se metió en la cuadra, entonces entrenando a nosotros en Sisto Escobar, Paquito Escobar en San Juan, cuando estaban destruidos los muchachos. Entonces seguimos por ir para abajo hasta que Goyo Benítez, en paz descanse, mi jefe y mi hermano y mi amigo, pues hizo gimnasio en la casa, en la calle 6, en Senyó, y ahí empezamos a trabajar. Benítez nunca fue un gran pegador. Siempre frustraba a sus oponentes a la defensiva, pero este tenía su lugar predilecto en el ring, las cuerdas. Él se las reía a los boxeadores, las cuerdas. Entonces, pues le decía salte por lo menos, Wilfred viraba al boxeador y él le metió un rally punch. Tú sabes, lo entiendes. Entonces, o sea, ¿sabes? Los boxeadores de mismo Durán y esos boxeadores así le decían, déjate, y le decía, no. Entonces, Wilfred sacaba hasta la lengua. ¿Sabes? Y todo entiende. Y él le pusieron el radar. Tenía potencia para ser campeón mundial para aquel entonces. Entre dos gladiadores que eran todos buenos ese tiempo, ¿entiendes? Pues, y yo dije, contra, el muchacho va a ser bueno. Vamos a hablar un poquito de la pelea con Tommy Hearns. En esa pelea, él la perdió. Para mí está bien, él le dio un knockdown, el primer asalto. Que fue un jab que le dio, ¿sabes? Pero que no tocó, como tocó rodilla, pero no fue un golpe, fue un golpe sin efectividad. Pero ¿qué pasa? Ya en el transcurso de la pelea, Wilfred lleva la pelea, Tommy Hearns se la llevaba. En el round número 7, 8 por ahí, que recuerde, pues Wilfred le dio una resta y lo tiró, vamos a decirlo así, a patas arriba, como un zapato. Entonces, pero el referee no le contó a Tommy Hearns. Entonces, ¿qué pasa? Eran 15 rounds, siguió el transcurso de la pelea, entonces a Tommy Hearns le dio la pelea como por un punto o dos. Allá se la dieron. Luego de estas tremendas batallas, Papo Rivera nos revela cómo comenzó el ocaso de su carrera. Los golpes que tiene Wilfred ahora, que cogió ahora, es cuando lo dieron para Argentina. Bajo la tutela de nosotros, cogió golpes, como todo el mundo boxea, ¿verdad? Pero no cogió golpes para estar en esa condición. Unos tipos argentinos se lo llevaron de Nueva York, lo cogieron, cuando él no, pues, ya no tiene licencia, porque le habían que suspender la licencia allá a la comisión por el tobillo. Cuando peleó con Devin Moal. Entonces, pues, para subir boxeadores, como sabes, para subir, tú sabes, chamaco. ¿Qué pasa? Hicieron como 3 o 4 peleas y no le pagaron. El radar Benítez vivió su época dorada como todo un gran campeón, rodeado de mucha gente, en su mayoría oportunista, hermosas mujeres, fama y dinero. Pero en la actualidad, carece de los elementos más sencillos y ayudas básicas para enfrentar su triste realidad. Una seria enfermedad conocida como encefalopatía traumática, producto de los golpes acumulados en este deporte que lo mantiene postrado y sin pronunciar palabra alguna. ¿Cómo han sido estos últimos años de Wilfredo Benítez cuando él comenzó a ser dependiente de usted o dependiente que necesitaba ayuda para valerse por sí mismo? Más o menos, ¿de qué año estamos hablando? Bueno, hasta creo que él comenzó como en los 90, 8, 9, 90, más o menos, a ese año. Estuvo con mi mamá.
hasta el 2008, que ella lo tuvo y lo cuidó. Al ella fallecer, pues yo cogí la rienda. Y no ha sido fácil, pero estoy haciendo todo lo que pueda hacer por él, ¿no? Yo llevo con Wilfred hace 9 años. Yo entiendo que al empezar la temprana edad en el boxeo, porque él viene boxeando, dígase, desde los 7 años, en aficionado, todas las peleas que él ha ejercido, inclusive la profesional, y cogiendo tantos golpes, yo creo que de una manera u otra en parte le ha afectado. Acuérdese que en todos los golpes que el boxeador recibe, alguno sabe cómo es protegerse de ellos, de que no le llegue, pero hay algunos que llegan. De no ser por los excelentes cuidados de su hermana Ivonne por los últimos 9 años, de una pequeña aportación del Estado y sectores privados, probablemente su combate más importante de sobrevivir hubiese llegado ya a los 15 asaltos. ¿Qué le puedo decir? Entiendo que cada día que va pasando y el tiempo, él va deteriorándose, obviamente, como dicen los médicos. Es parte de la situación. Él recientemente salió del hospital. Doña Ivonne, ¿piensa usted que el pueblo de Puerto Rico se ha olvidado del gran campeón, el 3 veces campeón mundial, Wilfredo Benítez? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que se ha olvidado de él, porque a pesar de que él no está bien físicamente y emocionalmente y mentalmente, él necesita recibir a veces visitas, que lo vean, y él a veces tiene su tiempo, que reconoce a las personas. Como ahora mismo la persona que vino, que lo reconoció y lo llamó por su nombre. Al él tener esos momentos y ver que no viene nadie, pues él quiere privarse de la vida, que lo priven. ¿Se lo ha manifestado? Sí, él mismo me lo ha dicho, él mismo me dice, yo voy a escribir una carta, tú me quitas la vida y yo le voy a decir que yo fui quien te di permiso para que lo hicieran, para que no te lleven a la cárcel. La condición actual del 3 veces monarca mundial no refleja ni la sombra de lo que una vez fue un hombre al que comparaban con un radar y con un libro sagrado, dado sus capacidades atléticas innatas y conocimiento casi sobrehumano de cómo no ser golpeado. No escucha, no puede hablar, no puede estar de pie y es alimentado a través de una manga gástrica. Por poco se va, ¿verdad? Pero él luchó, ¿verdad? Estuvo crítico, estuvo en condición crítica. Estuvo crítico, estuvo en el estado de caer a crítico, a nivel de que posiblemente lo iban a entubar, le iban a dar shocks. Él estuvo 3 horas en unas tensiones que de verdad no se lo deseo a nadie. Las lágrimas a él se le salían y él me miraba. Yo de verdad, él me agarraba la mano y me la apretaba. Yo de verdad no sé, Dios fue quien le dio la oportunidad. ¿Algo que decirle al pueblo, algo que decirle al gobierno en cuanto a algún tipo de ayuda que usted necesite, que él merece? Sí, de verdad, no para mí nada más, para otra gente que tienen pacientes así, enfermos, que tienen sus necesidades, independientemente haya sido una gloria para Puerto Rico, debería de haber más atenciones, como dígase, enfermeras en el hogar para que ayude a uno en momentos dados, en la noche también. El uno comprar las necesidades que ellos tienen que tener son bastante costosas. Detrás de su hogar aún permanecen aquellos recuerdos, como las ruinas del viejo gimnasio que albergó alguna vez a una cuadra de excelentes boxeadores que dieron gloria y lustro al país. Pero lo más que entristece a la familia Benítez y a su entrenador es la indiferencia de un sistema y de un pueblo
que olvida sus héroes. Para Don Papo, que hoy extraña y recuerda con emoción aquellos momentos de alegría junto al ex campeón mundial, la familia Benítez ha sido uno de los tesoros más grandes que ha podido tener y siempre les agradecerá el haberlo aceptado como parte de un séquito con el que ayudó a Wilfredo a amasar tres títulos mundiales en tres categorías diferentes: Welter Junior, Welter y Mediano Junior. Muchas de esas peleas, Wilfredo se lastimó la mano y terminó peleando con una sola mano. No, fíjate, algunas veces, pero que él decía que era la mano, él tiene la mano biónica. Él decía que era la mano biónica de él, decía él. Fue en esa parte del entarimado donde puso en tensión a cientos de fanáticos que veían sus peleas en televisión, quienes le gritaban frenéticos y preocupados que se quitara del ensogado. Esta inusual práctica en su estilo de pelear lo llevó a lucir imponente ante gladiadores de la talla de Tommy Hearns, Sugar Ray Leonard y Roberto Mano de Piedra Durán. Pero como todo un matador, al invertir su fórmula y fulminar al entonces campeón británico Maurice Howe. De todas las peleas de Wilfredo Benítez, a pesar de que él peleó con lo mejor de lo mejor, pero esa pelea con Maurice Howe, Benítez era underdog, porque el campeón era Maurice Howe, era un boxeador recio. Yo, 254, y a mí me recordaba mucho su estilo de pelear al de Marvin Hagler. Ajá. Y se temía que Wilfredo pudiera caer noqueado ante él. Y fue increíble ver ese gancho que él dio, típico de un boxeador noqueador y no un boxeador defensivo como lo era, sí, como lo era Benítez. Ajá. Que estaba ese día en la pelea. Es en la esquina trabajando. Y cuando usted vio ese golpe, ¿qué usted? No, eso fue lo que me dicen el necio. ¿Sabe que Wilfredo lo ya vio? Él vino por encima. Wilfredo le dio un gancho izquierda con la biónica. Y entonces, con la mano derecha, se le dice el necio, nosotros le decíamos el necio, bajó la mano derecha y lo cogió en la punta de la quija y lo fundió con Dobby. Yo sabía que se iba a noquear porque se fue, desplomó completo. Cuando Wilfred, y buscamos la pelea con David Mohan, allá en... ¿Qué año estamos hablando? ¿80 y algo? 80 y algo por ahí, 85 por ahí. Se había lastimado el tobillo del pie, pero no dijo nada. Pero ¿qué pasa? Esa noche, pues la comisión manda para allá, ¿sabes? Porque allá la pelea ya iba a subir ya, con David Mohan. Eso fue Mónaco Monte Carlo. ¿Sabes qué pasa? No sabía nada. ¿Qué pasa? Le digo, porque tú te pones tres medias. Yo quería calentarlo, entonces le dio bofetar, pero entonces él no, ¿sabes? No, era que para, aparentemente, ¿sabes? Que por el frío. Entonces, pues entonces el pie, ya el tobillo lo tenía ya. Prácticamente estillado, vamos a decir, como dice, bueno, estillado. ¿Sabes? Parece que entrenando él mismo, ¿tú entiendes? Se le estimó y no, ¿sabes? No dijo nada, tú sabes. Pues entonces viene la pelea. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? Wilfred le tira, entonces, como siempre, el radar, y lo será siempre. Él no lo toca, no lo tocaba. Goyo le dice, ¿qué pasa? No estás tirando, y el otro se quedó, o sea, que era humilde. Wilfred siempre ha sido humilde. Y entonces, ¿qué pasa? Viene el segundo round y pasó lo mismo. Pues se quedó pegado de nuevo a la cuerda, pero haciendo presión con él. Pues entonces, ahí se le partió el tobillo completo. Y salió el hueso para afuera. Entonces, hábleme de la pelea un poquito con Roberto Mano de Piedra Durán. Bueno, eso fue en el César para Las Vegas, Nevada. Eso también fue a 15 rounds. Fue una pelea fuerte, pero Wilfred estaba súper mejor que él. Y Wilfred, pues, ¿cómo que se llama? Wilfred le invitaba a pelear para las cuerdas, entonces entraba. Él lo mandaba para afuera, Wilfred como quiera le metía las manos. Wilfred le dio una soberana paliza a Roberto Durán. ¿Cuál fue la preparación que tuvo él para enfrentarse a Sugar Ray Leonard? Y esa maquinaria, porque realmente era una maquinaria lo que estaba detrás de Sugar. Wilfred estaba súper dotado, bien entrenado. Hizo la pelea, tenía que hacerle, pero en los últimos dos rounds, tres rounds, que Wilfred estaba pareja a la pelea, pues entonces Wilfred se fue con Leon, entonces no podía tocarlo. Leon está vinchado también, Leon está vinchado. Y no podía tocarlo, entonces Wilfred de la cuerda le daba a Leon. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Como el referí para que vieron eso así, el Albert, tú sabes, tú y el otro, vino el doctor subió, faltando 30, 40 segundos de último asalto, y le pararon la pelea. Pedimos la revancha, pero nunca la quisieron dar. Le doy gracias a Luis Calleja, a la Comisión de Boxeo aquí, mismo Goyo Benítez, en paz descanse. Este...
A pesar de que la bolsa más grande devengada por nuestro campeón Wilfredo Benítez en su reyerta con Sugar Ray Leonard fue de $1,000,000, su exentrenador Francisco Papo Rivera aseveró a que los rumores que han circulado por años de que su padre y entrenador Gregory Benítez malgastó su fortuna no es nada cierta. Goyo Benítez nunca tocó el dólar de Wilfred, porque Goyo cogió un cheque él que pagaba Don King o Aaron, cogió un cheque cada bolseador, lo seco, a nombre de cada empleado de él. Y Goyo, los chavos que usaba era lo que se ganaba, el porciento que le pagaban a él. Goyo nunca tocó el chavo de Wilfred. ¿Entiendes? Porque Wilfred botó mucho dinero comprando carros y cuanta cosa, ¿entiendes? No para tenía eso, vicio, no tenía vicio. No, vicio claro. no tenía ninguno. El hijo de Doña Clara y Don Goyo Benítez colgó los guantes el 19 de septiembre de 1990 y dejó su foja en 62 peleas, de las cuales ganó 53, con 8 derrotas y un empate. El 6 de marzo del año 2017 se cumplieron 4 décadas en que Wilfredo Benítez se convirtiera con tan solo 17 años de edad en el campeón más joven de la historia del boxeo rentado, pero se encuentra herido, visiblemente afectado y recibiendo fuerte castigo de espalda a las cuerdas, en las cuales encontró refugio alguna vez cuando enfrentó a lo mejor de la crema innata del boxeo, pero necesita en este último asalto de su vida el apoyo de todo un país. Desde Carolina, Puerto Rico, Billy Rosado.